Paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género en México, retos de los tribunales electorales frente a la consolidación de la democracia paritaria en las elecciones locales 2022. Para eso cedemos el uso de la voz a nuestra moderadora, la magistrada Alma Rosa Baena, magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gran honor el poder estar con todas y todos ustedes en esta conferencia inaugural del Foro Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, aportaciones y desafíos de los tribunales electorales de las entidades federativas. Y como yo sé que ya están ansiosos por escuchar a nuestro conferencista de lujo, y realmente yo sé que para las y los asistentes el día de hoy no necesita presentación, no obstante, para las y los seguidores de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a institución convocante, la Escuela Judicial Electoral, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, así como el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, así como la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, si es importante hacer rápidamente una síntesis de nuestro conferencista inicial, que es el licenciado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien además es licenciado en Derecho por la ITAM y cuenta con un posgrado en el CIDE, en donde hizo la maestría en Administración y Políticas Públicas, así como un máster en Derecho y Sociedad en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Por supuesto, también se ha destacado como académico, siendo profesor en distintas instituciones, así como director de la Licenciatura en Derecho del CIDE, además de contar con numerosos artículos y publicaciones académicas. También, por supuesto, cuenta pues con una gran trayectoria en diversos cargos públicos, en órganos autónomos, así como la Presidencia y en el Senado de la República, la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el entonces Instituto Federal Electoral. Y él asume la magistratura electoral, primeramente en Sala Regional Monterrey, y como ya lo referí previamente, actualmente es presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien además se ha destacado de manera muy constante y contundente en impulsar una justicia abierta, transparente y de impulsar e implementar un nuevo modelo de sentencias ciudadanas que facilite la comprensión de las mismas para quienes van dirigidas. De manera que para mí es un gran honor el poder cederle el uso de la voz a nuestro conferencista inaugural, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, cuyo título de su conferencia se denomina Igualdad Sustantiva, Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en México, Retos de los Tribunales Electorales frente a la Consolidación de la Democracia Paritaria en las Elecciones Locales del año 2022. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, magistrada Alma Baena. Muy buenas tardes otra vez a todas y todas, y agradezco nuevamente a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, al magistrado César Wong, al Tribunal Electoral de Quintana Roo, ¿no?, por recibirnos e impulsar este tipo de espacios para el intercambio de la experiencia jurisdiccional en uno de los temas centrales de toda democracia, que es lograr la participación de todas y todos los miembros de nuestra comunidad política. Y esto puede ocurrir a través de varios canales o a través de diferentes espacios en donde se puede ejercer los derechos políticos electorales en condiciones de igualdad. Entre ellos, entre los derechos más importantes que tenemos en el espacio público es el de votar y ser votado, y esto, como sabemos, apenas alcanzó universalidad en México en 1953. Creo que hay una presi, pero igual y no se necesita. Déjenlo, no importa.
Y desde ese momento, ¿no?, en donde se reconoció la importancia que tiene la participación de las mujeres en la vida pública en nuestro país, han tenido que pasar varias décadas antes de que el sufragio femenino se viera traducido en un número importante de mujeres desempeñando cargos públicos en general, pero en particular cargos de representación política. En el ámbito federal fue en 1954 cuando Aurora Jiménez de Palacio fue electa como la primera diputada federal en la historia de México. 13 años después, en 1967, se eligieron a las dos primeras senadoras de nuestro país, de Campeche, María Lavalle Urbina, y de Sonora, Alicia Arellano Tapia. Y lustros más tarde, en 1979, se eligió a la primera gobernadora de una entidad federativa, en Colima, Griselda Álvarez. Si bien esta participación fue paulatina, a partir de la transición a la democracia y el avance en la legislación y en los criterios jurisdiccionales para garantizar los derechos políticos, los derechos electorales de la ciudadanía, es que se ha agilizado el camino hacia una mayor presencia de las mujeres en la vida política de México. Así, en 1996 se incorporó el sistema de cuotas de género en la legislación, lo cual consistía en una promoción, ¿no?, de una distribución no obligatoria de 70-30 porcentual. Y con las reformas político-electorales subsecuentes se exigió y obligó una distribución más equitativa en la conformación del poder legislativo. Así se llegó a 60-40 y posteriormente, con la evolución y ahora sí, como se dice, a golpe de sentencias y la evolución en el poder legislativo, se tiene ya actualmente el Congreso de la Paridad. Desde 2018, que se incluyó al 50% de las legisladoras y al 50% de legisladores. Esta situación también fue posible gracias a las reformas constitucionales en 2019 y 2020, las más recientes en materia de paridad total, en las que el constituyente permanente incluyó este estado paritario, ¿no?, para cerrar definitivamente las brechas de desigualdad de género que han existido en el sistema político electoral. Y con esta nueva reforma política, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la Sala Superior, también resolvió en la sentencia más reciente sobre la integración de la Cámara de Diputados que debía integrarse con 250 mujeres diputadas y 250 hombres legisladores, eliminando así las barreras estructurales que han menoscabado el derecho de las mujeres para acceder a puestos electivos de trascendencia y de toma de decisiones. Acompañado de este avance, se ha dado una mayor visibilidad a un fenómeno complejo, el de la violencia política en razón de género. Una percepción que no necesariamente es correcta, pero sobre este fenómeno ha sido asociarlo a una mayor participación de las mujeres en la vida pública. Sin embargo, el origen de este tipo de violencia no proviene necesariamente de un aumento en las cuotas o un aumento en la participación de las mujeres a partir de un estado paritario, pues este fenómeno de la violencia política en razón de género no es un fenómeno reciente. La violencia política en razón de género proviene de un sistema de reglas, de normas, de diseños institucionales y en general de una construcción del Estado basado en estándares propios de los estereotipos de un género, los asociados a los hombres, ¿no? Si las características, experiencias, capacidades y atributos de las mujeres no están o no han sido considerados dentro del sistema de reglas, de normas, de procesos para acceder a los puestos de toma de decisión, es porque antes ni siquiera tenían acceso a la arena político-electoral y por ende tampoco a los espacios en los que se desarrollaron esas reglas, ¿no?, en donde se legisló este sistema patriarcal. Ahora, es cierto que en los últimos años hemos sido más conscientes de estos casos de violencia política de género en contra de las mujeres.
el concepto y la regulación de la violencia política de género en México se comenzó a desarrollar en el ámbito electoral desde la emisión del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, documento que se elaboró entre diversas autoridades electorales y otros organismos y retomó criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, es hasta 2020, ¿no? O sea, hace apenas 2 años, que se realizó una reforma legal en la materia y se comenzó a implementar una regulación expresa de este tipo de violencia, ¿no? La cual ha ido tomando forma de manera continua, ¿no? Con la reforma, de entre otros aspectos, se estableció una definición legal de este tipo de violencia en el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 20 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si revisamos estos artículos, se extrae la violencia política de género como toda acción u omisión, y en la omisión está incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida en la esfera de lo público o de lo privado, y que tenga por objetivo o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. También cuando se busca menoscabar el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, se está incurriendo en violencia política de género, o cuando se impide el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones o la libertad de organización. Como deja ver esta concepción, esta legislación, para determinar que existe un caso de violencia política de género, se requieren acreditar los siguientes elementos. Uno, que ocurrió una conducta o una omisión que afecta a los derechos políticos de una o varias mujeres. Dos, que esa conducta o omisión se basa en elementos de género, es decir, se dirigen a una mujer por ser mujer y le afecta de manera desproporcionada o tiene un impacto diferenciado en ella del que tendría ante un hombre. Ahora, bajo esta concepción, la Sala Superior ha resuelto casos que muestran que la conducta u omisión puede tener distintas características, en particular respecto de 4 elementos. Primero, se manifiesta en cualquier tipo de violencia reconocida por la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Dos, se perpetra indistintamente por diversos o distintos sujetos, es decir, tanto hombres como mujeres pueden ejercer violencia política. Se comete bajo o a través de cualquier medio de información, redes sociales, herramientas de tecnologías de información, etcétera. Y 4, se generan distintos tipos de responsabilidades. Pese a que con estas definiciones se tuvo un avance en la materia, siguen existiendo problemas a los que nos enfrentamos quienes juzgamos un hecho para determinar si constituye un caso de violencia política de género. Eso lo podemos ver en la cantidad, en las distintas problemáticas que se presentan a través de los juicios o los procedimientos especiales sancionadores. Y en particular, esta complejidad proviene, por un lado, de elementos procesales y por otro, de las conductas que se analizan por sí mismas derivadas de la amplitud del propio concepto de violencia política de género. El reto procesal derivó de las modificaciones legislativas, ya que superficialmente podría interpretarse que un mismo caso de presunta violencia política de género podría denunciarse de forma simultánea a través de un procedimiento especial sancionador y por un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, es decir, un JDC. Antes de los cambios normativos, un caso en el que se denunciaba un componente de violencia política en razón de género era resuelto por las autoridades jurisdiccionales a través del JDC.
estas se encargaban de determinar si la conducta derivada del género de la persona a la que se dirigía, y en su caso se definía la responsabilidad y sanción de la persona a quien se le pudiera atribuir los hechos. A partir de las reformas, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales fueron facultados para sancionar y sustanciar las quejas o las denuncias de violencia política de género a través del procedimiento especial sancionador, conforme lo dispongan las distintas leyes electorales locales. Asimismo, en la Ley de Medios, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se incluyó una hipótesis de procedencia para los juicios de protección a los derechos político-electorales de la ciudadanía, habilitando así la posibilidad de impugnar casos específicos de violencia política de género ante los órganos jurisdiccionales. El reto procesal se observó primero en la resolución de la Sala Superior en el JDC 646 de 2021. En ese caso, una magistrada del Tribunal Electoral de Morelos denunció al presidente estatal del Partido Verde por declaraciones que presuntamente constituían violencia política de género en su contra. La demanda se presentó ante la Sala Regional con sede en la Ciudad de México del Tribunal Electoral y se solicitó un salto de instancia. Sin embargo, la Sala Ciudad de México realizó una consulta competencial ante la Sala Superior porque consideró que podría actualizarse la competencia de la Sala Superior debido al cargo de la denunciante. En Sala Superior se determinó que era que había competencia formal para pronunciarse sobre la vía, pero que no podía resolver los medios de impugnación, porque los criterios fueron definidos antes de las reformas de violencia política de género y ya no eran aplicables, dado que las reformas modificaron la forma de entender la procedencia de los medios de impugnación relacionados con este tipo de denuncias. Y se determinó que el nuevo diseño institucional involucraba al Instituto Nacional Electoral y a los institutos locales en la prevención, sanción y reparación de este tipo de violencia. Así, el procedimiento especial sancionador se estableció como la vía para conocer este tipo de quejas. Los órganos legislativos locales también en esa sentencia fueron vinculados para que en sus leyes electorales regularan los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política de género. En consecuencia, fue la sentencia de la Sala Superior la que reencauzó esa queja al Instituto Local para que fuera la autoridad instructora, y conforme al diseño de esos procedimientos, posteriormente el Tribunal Local fungiría como autoridad resolutora sin riesgo de que se diera un conflicto de interés, se dijo, a pesar de que la presunta víctima era magistrada de ese órgano, ya que existen otros mecanismos o condiciones para evitar que se den ese tipo de conflictos de interés. Después de esta resolución de la Sala Superior, la Sala Regional con sede en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sometió a consideración de la Sala Superior la ratificación de una tesis de jurisprudencia en la que se sostenía la procedencia del JDC, del juicio ciudadano, para controvertir actos constitutivos de violencia política de género. La Sala Superior consideró improcedente la ratificación y, en cambio, denunció una contradicción de criterios que se resolvió para determinar que, conforme a lo resuelto en el juicio ciudadano 646 que les platiqué de Morelos, el juicio para la ciudadanía es procedente para impugnar una vulneración en materia de violencia política de género a un derecho político electoral en esos contextos cuando la pretensión sea la restitución de un derecho. En cambio, cuando lo que se busca es la imposición de una responsabilidad y la consecuente sanción, la vía es el procedimiento especial sancionador. Pese a esta distinción, también reconoció que a partir del criterio propuesto por la Sala Regional Toluca, el juicio para la ciudadanía también es el medio
para impugnar las resoluciones que deriven de los procedimientos sancionatorios por violencia política de género, ¿no? En otras palabras, al resolver la contradicción de criterios, la Sala Superior determinó que las reglas para determinar la violencia política de género en un caso serían el PES, un procedimiento especial sancionador dictado por la autoridad administrativa electoral y el tribunal local, si así está diseñado legalmente, y esto cuando se busca determinar una responsabilidad e imponer una sanción. Y sería el juicio para la ciudadanía, el JDC, cuando se busca impugnar la vulneración a un derecho político electoral en un contexto de violencia política de género con el fin de restituir ese derecho, o bien para impugnar resoluciones que derivan de un procedimiento especial sancionador. No sé si me explico, si es claro. Así, el juicio para la ciudadanía funciona como una vía independiente o simultánea, según sea la pretensión de la parte que actora. Ahora, en cuanto a cómo se determina si una conducta corresponde a violencia política de género, resulta útil la sentencia en el JDC 278 de 2021. Ahí la Sala Superior tuvo que juzgar con perspectiva de género una implicación para reconocer el contexto de desigualdad estructural e institucionalizada que enfrentan las mujeres, pero que a veces, o en ese caso, no siempre conlleva que cualquier expresión negativa dirigida a una mujer sea violencia política de género. Ahora explico el caso. Este consistió en una denuncia por parte de la candidata de Morena a la gubernatura en Nuevo León, en contra del candidato a ese mismo cargo por Movimiento Ciudadano. La denunciante alegó que hubo violencia política de género en su contra y uso indebido de la pauta de radio y televisión por expresiones utilizadas en dos promocionales. Al analizar el caso, la Sala Regional Especializada determinó que el candidato y el partido Movimiento Ciudadano cometieron violencia política de género e hicieron un uso indebido de la pauta en radio y televisión al utilizar frases como, cito, la vieja política, termina la cita, y referenciar al esposo de la candidata. Ambos elementos, según la Sala Especializada, también una sala regional del Tribunal Electoral especializada en propaganda en radio y televisión, reflejaron estereotipos de género, así lo determinó la sala, que anulaban el reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Ante esa decisión, los sancionados, Movimiento Ciudadano y el candidato a la gubernatura por ese partido, acudieron a la Sala Superior, en donde se revocó la sentencia. ¿Por qué? Se hizo un análisis integral y contextual de los promocionales y se llegó a la conclusión de que no se advertía la existencia de violencia política de género, porque la Sala Superior retomó el enfoque de priorizar la emisión de sentencias, pues no solo sancionadoras, sino también, digamos, transformadoras, lo cual conlleva sancionar aquellas expresiones que tienen un elemento de género y no las que solo constituyen críticas propias del debate político. Esto porque el Tribunal Electoral ha reconocido que no se puede integrar plenamente a las mujeres en la vida democrática sin cambiar la percepción negativa respecto a la promoción de sus derechos políticos y electorales. En consecuencia, para acotar los casos de esta temática y determinar si se está frente a expresiones que constituyan violencia política de género, las y los juzgadores, decimos, también se deben responder las siguientes preguntas. Primero, si las expresiones son directamente discriminatorias hacia las mujeres, es decir, que contengan mensajes que explícitamente
cuestionan la capacidad de la denunciante por su calidad de mujer. Segundo, si las expresiones hacen alusión, refuerzan o bien se apoyan en un estereotipo de género con la finalidad de demeritar a la persona. Tercero, si las expresiones están encaminadas a cuestionar la trayectoria política de la denunciante y, de ser así, si ese cuestionamiento o crítica a su trayectoria política está ligada o basada en su calidad de mujer. Cuarto y último, si las expresiones tienen un impacto diferenciado en las mujeres. Para ello, deberá situarse en un escenario hipotético en el que las expresiones se dirijan a un hombre y valorar si el impacto fuese el mismo. Al analizar el caso bajo esta metodología, la Sala Superior reconoció que no se incurrió en violencia política de género con las expresiones de la vieja política. Las autoridades responsables debemos adoptar un enfoque, ¿no?, con el que se distinga entre la violencia estructural e institucionalizada y de lo que, en un sentido estricto, se ha considerado como violencia política en razón de género. Me explico. La intención es tener claridad sobre cuándo la violencia tiene componentes de género para no correr el riesgo de vaciar de contenido el concepto de violencia política contra las mujeres. A la vez, para no perder de vista los objetivos que perciben las distintas acciones previstas en favor de las mujeres. En otras palabras, como ocurrió en este caso, no solo hay actos de violencia política de género que permiten solventar o subsanar actos que afectan la participación de las mujeres en la vida política. Si solo adoptamos el análisis desde una visión formalista, pues casi cualquier conducta que menoscabe, limite o obstruya algún derecho político electoral de una o varias mujeres sería suficiente para actualizar la infracción de violencia política de género. Con ello, el Tribunal Electoral no daría la amplitud del tipo legal a los hechos ni generaría políticas que pongan al centro la situación de desigualdad estructural e institucionalizada que enfrentan las mujeres y, en consecuencia, pues se perdería la posibilidad de fomentar otro tipo de conductas. En este caso particular, la Sala Superior determinó que la expresión "la vieja política" se utiliza en los promocionales con el propósito de realizar una crítica severa a un grupo político, de hecho a un cierto grupo político, y contrastar una oferta electoral. Y la referencia al esposo de la candidata no se hizo, o sea, así lo dice la sentencia, con fines discriminatorios o excluyentes, ni tampoco reflejó elementos de subordinación que afecten la honra, dignidad o el derecho de participación política de la candidata. ¿Por qué? Porque el esposo también era parte de esa referencia a un grupo político asociado con la crítica a la vieja política. Ahora bien, vale la pena destacar que existen muchos actos reprochables que atentan contra los derechos de las mujeres, como incumplir, por ejemplo, las reglas paritarias en la postulación de candidaturas, o cuando no se da la conformación paritaria de órganos electorales, o con la designación de mujeres en cargos pues más bajos y no en los órganos de dirección o de decisión de los partidos políticos. Esto en su conjunto, pues claro que menoscaba los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Sin embargo, si tratáramos todos esos casos como violencia política de género, se perdería la posibilidad de favorecer y alcanzar los fines que persigue el principio constitucional de paridad total, ¿no? En cambio, si se opta por una solución desde la política paritaria para dictar sentencias, esto conlleva una mayor presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en los que pueden incidir en el cumplimiento de estas reglas y no solo nos enfocamos en una política judicial sancionatoria. Esa sí es la realidad que deseamos promover para revertir la situación actual, ¿no? Y para eso, por supuesto, que se requiere de un cambio que va más allá de la sanción,
y exige un compromiso más amplio con modificar los roles de género, así como fomentar una sociedad en la cual el género no determine las capacidades laborales de una u otra persona. Como se deja ver en esta presentación y como espero que logren reconocer de las distintas exposiciones durante este foro, no toda crítica a una mujer actualiza violencia política de género. Las mujeres, además hay que decirlo, cuentan con la autonomía suficiente para resistir la dura crítica y el debate propio en contextos políticos, en contextos de competencia electoral. Sin embargo, debemos reconocer que las mujeres parten de una situación de desigualdad estructural e institucionalizada que se debe subsanar al juzgar con perspectiva de género. Esto quiere decir que debemos reconocer cuando las críticas están basadas en la condición de mujer o en la creencia de que se les puede faltar el respeto o insultar porque tienen un menor valor que las personas del género masculino. Ahí es cuando es irrefutable que existe violencia política de género y debemos sancionarlo conforme prevé pues, nuestro marco jurídico. También es importante reconocer la valía y necesidad de que cuando las mujeres forman parte de la toma de decisiones y ejercen el poder público, se les critique y cuestione como a otros funcionarios, porque eso genera contextos de exigencia democrática. La distinción está en que este cuestionamiento se puede hacer sin necesidad de recurrir a expresiones machistas o sexistas, ni de subordinación de las mujeres o algún otro elemento que refuerce estereotipos de género. Agradezco a todas y todos ustedes su atención y espero que este foro resulte muy provechoso. Gracias. Agradecemos al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por su clara exposición y sobre todo por compartir con nosotros criterios muy importantes al momento de juzgar, del deber que tenemos de juzgar con perspectiva de género ante estos asuntos en donde evidentemente pues ha delineado esta jurisprudencia y estos criterios a partir de los cuales pues nos orientan a los juzgadores ACU, a los de primera instancia, al momento de resolver estos asuntos que pueden tramitarse tanto por el procedimiento especial sancionador, por la vía del juicio de la ciudadanía, en donde sin duda es evidente y la importancia de destacar la desigualdad estructural de las mujeres, identificar los contextos en los cuales se desenvuelven pues estas dinámicas de participación en aras de lograr la paridad. Y con esto quisiéramos dar la apertura por si hubiese alguna participación, alguna intervención. ¿Alguien desea tomar el uso de la voz? Señor magistrado, presidente Reyes, gracias. Muy clara la exposición, salvo ahí, habla sobre la vía jurisdiccional y sobre la vía administrativa. Y bueno, habla ahí también sobre las reformas, ¿no?, de que se hicieron en electorales y ahí señala la Ley General de Materias Electorales, principalmente fue el 20 bis. Y creo que sí, valdría la pena quizás… humildemente lo traigo a comentarlo, incluirlo, ¿no? Porque también la violencia política en razón de género hoy en esta vía penal electoral también puede, no puede, ya se encuentra tipificada. ¿Cuánto? Creo que tiene una mesa sobre delitos, entonces me refería a los criterios, ¿no?, en estas días, pero así es. También cabe señalar que es un delito y no lo mencioné ahora, pero sí antes, una causal de nulidad, ¿no? Algunas reformas legislativas ya lo están incluyendo, es el caso de Coahuila, como una causal de nulidad. Y aunque no fuera explícita, la Sala Superior anuló dos presidencias
municipales en las últimas elecciones. Así que efectivamente ya hay un paraguas, ¿no?, en distintos ámbitos penales, administrativos, judiciales, y puede llegar a tener este efecto de anular una elección cuando se rompe con la equidad desde esta perspectiva también. Gracias, fiscal. Pues muchas gracias a todas y todos, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a concluir esta primera conferencia inaugural, agradeciendo por supuesto a la doctora Alma Rosa Baena por su moderación, también al maestro Reyes Rodríguez Mondragón, y vamos a pasar a entregar los reconocimientos por parte del presidente del Tribunal Local, Sergio Avilés. Él nos va a hacer el favor de entregar los reconocimientos a nuestros ponentes. Muchas gracias. Es una gran distinción y un alto honor para mí hacer entrega de este reconocimiento. En primer término, a la doctora Alma Rosa Baena Villalobos por su destacada moderación en esta conferencia magistral. Felicidades. Y desde luego, con su venia, presidente, por la extraordinaria disertación en esta conferencia magistral, Reyes Rodríguez Mondragón. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente del Tribunal Local, Sergio Avilés, por entregar estos reconocimientos. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente, el presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, y los invitamos para que no se muevan de sus lugares. Vamos a continuar con la primera mesa.